El día de hoy vamos a ver la última parte de 3D iluminación que vimos en las dos clases pasadas. Primero vimos fotometría, que eran las magnitudes fotométricas que miden la cantidad de iluminación que tenemos. Y después vimos colorimetría, que medía cómo se distribuía la luz o qué calidad, cómo se distribuía el color o la distribución de espectral de la luz y qué calidad tenía ese color. Y después la clase pasada vimos iluminación artificial, vimos el tipo de tecnologías de iluminación artificial que había. Y vimos también cómo hacer un diseño básico de iluminación artificial y algunas medidas de control de la iluminación artificial para tener mayor eficiencia. Hoy vamos a ver el tema al que estamos dirigiéndonos, que es con esta materia de edificios sustentables, que va a ser justamente la iluminación natural. Ya vimos el control térmico natural, ahora vamos a ver cómo podemos lograr la iluminación natural. Y al igual que con el control térmico, primero vimos los fundamentos del control térmico mecánico y ahora estamos viendo y después vimos la parte natural y lo mismo con iluminación. Primero vimos la parte artificial y ahora vamos a ver la parte natural. Y con iluminación natural, pues nuestra mayor herramienta, nuestra principal herramienta van a ser las ventanas, con diferentes tipos de ventanas, verticales, horizontales, en el techo, en las paredes, etcétera. Es como vamos a poder lograr tener esa iluminación natural. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Vamos a desactivarlo. O si quieres decir algo, Irving, puedes comentar. Si no, ahorita nada, te cierro tu micrófono para que no haga tanto ruido. Entonces vamos a tener como principalmente herramienta las ventanas, y es lo que vamos a poder aprovechar para hacer que entre luz a nuestros interior de nuestros edificios. Entonces, lo primero es saber cómo se comporta la luz de día. Ya habíamos comentado que puede haber un cielo cubierto o un cielo despejado y que va a ser diferente las características que va a tener esa luz de día. Cuando el cielo está despejado y la mayor parte, hay que recordar que hay tres tipos de radiación solar, que era la radiación directa, la radiación difusa y la reflejada o el albedo. Entonces, en un cielo totalmente despejado, la mayor parte de la radiación va a ser radiación directa, y como es un porcentaje muy alto, podemos definir un vector dirigido de dónde viene la radiación. Pero en realidad hay radiación que está viniendo de toda la bóveda celeste y tiene una cierta variación. Dijimos que hacia el horizonte hay un cierto aclaramiento, y por eso conforme empieza a estar nublado, sigue manteniendo más o menos esta distribución. Hay mayor iluminación donde se encuentra el disco solar, y hacia el horizonte hay un cierto aclaramiento. Conforme vaya volviéndose más nublado, va a irse aproximando a esta distribución, que es una distribución de un cielo totalmente cubierto, que es más uniforme y más fácil de definir, o si con una función podemos definir más fácilmente esto que esto. Pero aquí, como ya es más uniforme, pues ya no hay un vector definido. Por esta razón, de esta distribución compleja que tiene la luz de día, fue que en la clase de helioenergética les hablé que no era tan sencillo el hacer una proyección trigonométrica para saber cuánta radiación solar incidía en un cierto plano con cierta inclinación, ¿no? Que había que utilizar ciertas tablas, gráficos o este programa de PV Watts, que simplemente dependen de otros modelos, como el modelo de Pérez que les mencioné en su momento. El asunto es que va a ser muy diferente cómo se comporte la iluminación natural en esta condición totalmente soleada o en esta condición totalmente nublada. En esta condición totalmente nublada nos puede llegar a faltar iluminación, pero tenemos una iluminación suave y uniforme, que era más o menos uno de los objetivos que queríamos. Mientras que en este otro lado tenemos una iluminación que va a ser muy fuerte, que va a tener las características a lo mejor adecuadas, pero que nos puede llegar a dar muchos destellos y reflejos de velo por una fuente muy, muy concentrada con una luminancia muy, muy alta en este punto en particular. Aparte que el sol se va a ir moviendo, entonces va a irse moviendo o cambiando esta distribución a lo largo del día y a lo largo de las estaciones. Entonces, mientras la iluminación artificial va a ser constante en todo el año y es un solo cálculo, aquí tendríamos que estar calculando cada día y cómo va variando a lo largo de las horas,
para ver qué niveles de iluminación tenemos o cuándo tenemos niveles de iluminación adecuados. Entonces es un reto muy complicado y por lo general lo único que hacemos es simplificar esto y vamos a hablar más adelante. De hecho, en esta clase, al igual que vimos con ventilación natural, vamos a ver métodos o descripciones más bien cualitativas de cómo se comporta la luz natural, porque pues evaluar esto de manera cuantitativa es más complicado y eso vamos a hablar un poco al final de la clase. Entonces, al interior de un cuarto puede llegar la radiación directa. Podemos tener, ya dijimos, un cielo despejado o un cielo cubierto. Y en el cielo o despejado tenemos radiación directa, cierta radiación difusa, pero la mayor parte es directa, y también va a haber radiación reflejada de las superficies exteriores. Es importante considerarla. Mientras que en un cielo cubierto la mayor parte va a ser una radiación difusa y también va a haber radiación reflejada, que puede ser del suelo, de la superficie del suelo, o puede ser de los otros edificios. También esta radiación reflejada de otros edificios se las mencioné brevemente en la clase de control térmico natural, como había que buscar aprovecharlo para que nos dé iluminación y no tanto calor. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, realmente esto, la iluminación, pues no es más que es luz, es parte del espectro electromagnético, entonces no es más que un fenómeno radiativo parecido a lo que ya estudiamos nosotros en transferencia de calor. Entonces, en la clase de iluminación artificial y de hecho en la de fotometría, hablamos exclusivamente de fuentes de luz puntuales. Cuando ya tenemos una fuente de luz superficial, que ya no es un solo punto, pues se complica más porque habría que integrar a lo largo de toda el área, es una integral de superficie, bla, 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 ¿no? En realidad, para saber cuánta iluminación le está llegando a un cierto punto, lo que se hace es aprovechar el factor de forma. De hecho, okay, bueno. El factor de forma, que es el mismo factor de forma que vieron ustedes en radiaciones, si un cierto punto, una cierta superficie, va a tener un factor de forma con respecto a esta ventana. Y eso es lo que nos va a dar la cantidad de iluminación que tenemos. Entonces, la cantidad de iluminación que vamos a recibir de una fuente superficial como una ventana depende primero de la intensidad de la luz que nos está dando, si hay mucha luz o si hay poca luz, qué tan lejos estoy y ese qué tan lejos pues va a cambiar ese ángulo que estamos subtendiendo con respecto a esa ventana. También el tamaño de la ventana, más grande de la ventana, más luz nos da, más lejos estoy, menos luz nos da, y el ángulo que tenga yo con respecto a la normal de esa ventana, y todo eso va a cambiar este ángulo que va a tener relación directa con ese factor de forma. Entonces, para simplificar esta complicación de las variaciones de las condiciones del cielo y del día y del año, se hace algo que se llama el coeficiente de luz diurna. Entonces resulta que yo voy a, imagínense que tenemos un día despejado y tengo mi edificio, el interior de mi edificio, y voy a tener un medidor de luz, entonces puedo medir la cantidad de luxes que voy a tener tanto en el interior y al mismo tiempo estoy midiendo la cantidad de luxes que tengo en el exterior. Al medir esto, vamos a poder comparar o ver qué porcentaje es el interior del exterior. Y obviamente la luz en el interior va a ser bastante menor que la luz en el exterior. Pero qué tanto menos es bastante lo que se reduce. Por lo general, aquí pueden ver algunos porcentajes, este factor, este coeficiente es en porcentaje. Entonces, por lo general, la luz en el interior va a ser entre un 1 y un 5% de lo que hay en el exterior. Entonces, si ustedes tuvieran un luxómetro que mide luxes, la cantidad de luxes que tenemos, la iluminación, podrían ver que a lo mejor en el interior tenemos 200 o 1000 luxes, mientras que en el exterior podemos tener 10.000, 50.000 luxes. Es mucha, mucha la diferencia que hay entre el interior y el exterior. Y por eso yo les mostré esa foto donde se veía un pasillo y viendo hacia afuera y se veía demasiado claro y visto desde afuera, visto hacia el interior, se veía demasiado oscuro porque es mucha esa diferencia de iluminación que tenemos. Resulta que este coeficiente de luz diurna es más o menos constante. Es decir, que si
¿Varía la época del año o si varía, es decir, la posición del sol o si tenemos un cielo despejado o un cielo cubierto? Más o menos el porcentaje del interior va a ser constante con respecto al exterior. Entonces, muchas veces lo que se diseña es para tener un coeficiente de luz diurna adecuado y ya nos ahorramos todos los problemas de saber qué tan fuerte o qué tan baja es esa iluminación o esa radiación que estamos teniendo en el exterior y cómo va variando temporalmente. Entonces, vamos a ver más adelante que muchas veces es difícil, o si yo estoy diseñando algo, lo tengo que hacer con maquetas. Aquí ven como una maqueta también del interior y exterior. Y ese coeficiente de luz diurna se puede partir en un coeficiente de luz directa del cielo, de reflejada desde el exterior y reflejada por el interior, ¿no? Pero esto es sobre todo para los cálculos manuales, que vamos a ver que no son muy útiles ya en la actualidad. Entonces, lo más importante es recordar este coeficiente de luz diurna, que es el porcentaje de luz en el interior con respecto al exterior, que es constante a lo largo del tiempo y con condiciones cambiantes de luz en el exterior. El sol, ya lo estudiamos con helio energética, la cantidad de calor que nos está proveyendo. Entonces, nos va a dar calor y nos va a dar luz. Si se acuerdan, la clase pasada vimos unas gráficas como de pie, donde veíamos diferentes fuentes de luz, qué porcentaje de luz y qué porcentaje de calor nos daban. Y ahí estaba la luz natural y era de las más eficientes, pero aún así había un porcentaje de calor. Entonces, resulta que en invierno yo puedo querer que me llegue la mayor cantidad de calor posible del sol y la mayor cantidad de luz posible. Pero en verano yo quiero rechazar el calor del sol y por eso vimos las protecciones solares que podíamos poner, etcétera. Y que tenía que ver con la orientación de las paredes. Entonces, en verano lo que vamos a querer es cumplir con el mínimo necesario, es decir, que entre la mínima cantidad de luz natural para que tengamos una iluminación adecuada, pero que no entre más, porque todo ese excedente también va a representar calor que está entrando. Entonces cumplimos con la cantidad de luz natural para no necesitar luz artificial y lo demás lo buscamos rechazar. Hay otra manera, aparte de esas estrategias de protección solar y orientación, de reducir la cantidad de calor que está entrando a través de una ventana. Y también eso nos va a ayudar a reducir la cantidad de calor que está escapando por una ventana, porque en la noche o en invierno, ese puente térmico que se forma en la ventana, pues va a ser muy importante y es por donde ahí perdemos mucha, mucha eficiencia. Ya lo comentamos en la clase de control térmico natural. Entonces, hay algo que se llaman las micas o acabados o películas térmicas para las ventanas, que literalmente se le pone una película transparente a la ventana que va a cambiar sus características de reflectancia, absortancia y transmitancia. Y además las va a cambiar, pero no de manera constante en todo el espectro, lo va a hacer de manera selectiva, por eso es selectividad espectral. Entonces, imagínense que más o menos la luz que pasa a través de una ventana tiene esta forma, la forma número uno, porque ya vimos que cómo se distribuía la luz del sol y había una parte que se encontraba en la luz visible, pero también hay una parte infrarroja. Que de hecho ese infrarrojo de la luz del sol le llamamos infrarrojo cercano para distinguirlo del infrarrojo lejano, del infrarrojo lejano, que es el que escapa de todos los cuerpos debido a su emisión de cuerpo negro. Entonces, la idea es con una película térmica dejar entrar la luz, pero rechazar ese infrarrojo cercano que estamos, es lo mismo que rechazar ese calor. Entonces, es dejar pasar este espectro visible, pero esta parte del infrarrojo cercano, rechazarla. Por eso es selectividad espectral, porque sí quiero dejar pasar esto, pero esto lo quiero rechazar de manera selectiva. Entonces, por eso se utiliza primero la película de baja emisividad, que va, vean todo lo que está reduciendo en el infrarrojo cercano, mientras que en la luz visible sí reduce una cantidad, pero es mucho menor. Además, como es baja emisividad,
Resulta que la propia ventana va a dejar de emitir radiación de cuerpo negro. Entonces, en la noche, pues sí va a seguir perdiendo calor por conducción, pero ya no va a estar emitiendo radiación infrarroja, y entonces la pérdida va a ser menor por ahí. Cuando ya queremos todavía bloquear más esa radiación o bloquear más ese calor, ya vamos a tener esta mica que ahora sí, esta se llama de baja emisividad. Y ahora esta otra sí se llama con selectividad espectral, porque ya la cantidad que bloquea de la radiación de onda corta, de la radiación infrarroja cercana, es mucho mayor. Pero también ya hay cierto bloqueo de la radiación de luz visible, por eso tiene low BTS, low visual transmission y high visual transmission. Entonces, hay una que deja pasar una buena cantidad de la luz natural y hay otra que bloquea todavía más radiación infrarroja cercana, pero bloquea una buena cantidad de luz natural. Entonces, ya estamos perdiendo cierta cantidad de luz natural, que no va a ser tan bueno si queremos recibir la mayor cantidad de luz natural. Pero si es demasiado el calor que está entrando, pues en climas muy cálidos, pues puede ser útil este tipo de ventanas, donde es más importante rechazar el calor que permitir que entre la luz natural. Además, hay unas películas dinámicas que van cambiando sus características de acuerdo a la luz y a la temperatura, pero obviamente son más caras. Y pues hay que estarlas cambiando, no tienen tanta vida útil. Entonces, con esto podemos dejar que pase la luz natural, pero bloquear el calor que viene del sol. Entonces, ya estamos cumpliendo con uno de los primeros objetivos de tener un buen control térmico, pero además tener una buena entrada de luz natural. Por otro lado, esto ya lo habíamos hablado, las ventanas verticales o las superficies verticales tienen el comportamiento ideal porque entra la menor cantidad de calor en verano y la mayor cantidad en invierno, que fue lo que dijimos que queremos en invierno la mayor cantidad de luz y calor y en verano el mínimo necesario. Pero también van a haber unas ventanas cenitales o ventanas horizontales que van a estar en el techo, que dejan pasar muchísima luz. La cantidad de luz que entra por estas ventanas es mucho mayor que en estas otras luces, pero tienen el problema que tiene el comportamiento opuesto a lo ideal. Entonces, vamos nosotros a ver cómo podemos evitar, cómo podemos aprovechar este tipo de ventanas, reduciendo un poco este mal comportamiento y también vamos a ver cómo podemos aprovechar estas ventanas y maximizar la cantidad de luz que está entrando, pero teniendo este comportamiento ideal con variación estacional. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta el momento de este tipo de películas o de esta, cómo se comporta bueno, esto ya lo habíamos visto, del tipo de películas o cómo se comporta lo del coeficiente de luz diurna, la diferencia entre un cielo despejado y un cielo cubierto, etcétera. No, bueno, si no, vamos a continuar. Vamos a ver ahora cuáles son los principios de diseño. Ya les hablé de algunos primeros principios. Hay que diseñar más bien con el coeficiente de luz diurna para que es constante, aunque varíe la luz a lo largo del día y del año, que hay que maximizar luz y calor en invierno, a menos que estemos en un lugar demasiado caliente, que incluso en invierno haga calor, y en verano hay que recibir el mínimo necesario. Lo más importante que vamos a tener va a ser el diseño de la planta del edificio o de la habitación. Entonces podemos tener aquí un edificio tradicional que va a tener ventanas en todos los lados, como esos grandes edificios acristalados que ya hemos criticado a lo largo del curso. Resulta que por más que tengan muchas ventanas, no son tan eficientes en la iluminación natural porque esa iluminación únicamente llega a esta parte de la orilla o del contorno del edificio, mientras que en el interior cada vez tenemos menos iluminación natural y es necesario utilizar iluminación artificial. Entonces, no es tan bueno este diseño, sería mejor tener algo más rectangular, que sea un lugar más, o una de las dimensiones sea más angostas para que no tengamos este núcleo muy oscuro. O tener lo que se conoce como un atrio, que es un espacio interior, como un patio, que va a dejar pasar la luz. Si vieron ese edificio de Guadalajara con ventilación natural que les compartí,
tenía un atrio interno que servía como para dar ese efecto chimenea, pero también ese atrio interno permitía que entrara la luz tanto por afuera como por adentro. Y lo podemos tener, muchos edificios son de esta forma, es como un lobby, muchos hoteles también pueden tener este diseño, es cosa que se fijen cuando vayan a diferentes tipos de edificios, muchas oficinas, muchos edificios de gobierno, y la idea es que entre una gran cantidad de iluminación natural por ahí. Y entonces lo importante va a ser la relación entre la altura del edificio y el ancho que vaya a tener este atrio. Vamos a tener también ventanas cenitales, ya vimos que hay ventanas verticales, las ventanas cenitales, que vamos a hablar ahorita de ellos, de los claristorios y de las buhardillas y las claraboyas. Entonces van a haber dos tipos de ventanas, van a haber ventanas que van a ser para tener una vista agradable, pero también van a ser ventanas que a lo mejor no van a tener tanta vista, pero cuya idea es la iluminación natural. Ustedes habrán visto, ya lo habíamos mencionado, que en muchos, ustedes van a casas de la Roma, por ejemplo, que tienen como ese, un diseño tradicional mexicano, pues hay un cubo de escaleras y siempre el cubo de escaleras hasta arriba tiene una pequeña franja de ventanas. Y dijimos que esa franja de ventanas podía abrirse y permitir una ventilación por efecto chimenea, pero también uno podría llegarse a preguntar, bueno, ¿cuál es el objetivo de esas ventanas si no se va a ver nada a través de las ventanas? La idea es que no es una ventana para dar vista, sino que es una ventana para promover la iluminación natural. También lo que uno podría quejarse, si se acuerdan en la parte de confort higrotérmico, vimos que no era muy bueno, había que controlar para que no hubieran tantas variaciones de temperatura y que si habían las variaciones tenían que ser lentas para que hubiera cierta rampa. La luz diurna o la luz natural, pues varía natural, varía, sí, o sea, varía naturalmente, valga la redundancia, a lo largo del día, ¿no? O sea, de baja a alta a baja. Pero también lo habrán vivido ustedes muchas veces que de pronto va, pasa una nube, baja mucho la cantidad de iluminación, se va la nube y vuelve a subir la cantidad de iluminación. Y esa cantidad, esa variabilidad de la cantidad de luz no la podemos controlar. Pero la verdad es que no es tan problemático porque nosotros evolucionamos para, de acuerdo con esa variación de la cantidad de luz. Ya ustedes leyeron un poco acerca del ciclo circadiano y entonces también parte del ciclo circadiano es cómo varía la intensidad de la luz a lo largo del día. Entonces puede ser adecuado o correcto el tener ese tipo de variaciones dentro de un edificio. Retos importantes que vamos a tener, bueno, ahorita vemos, retos importantes que vamos a tener es que hay un gradiente muy fuerte, ya lo vimos en esta, donde, aquí, hay un gradiente muy fuerte de la cantidad de iluminación natural conforme vamos entrando en el edificio. Varía muchísimo, es decir, aquí hay buena iluminación natural y en el interior hay mala iluminación natural, pero vamos a ver que hay estrategias como las repisas de luz para poder combatir esto. Otro reto va a ser en las ventanas cenitales, que tienen la posición ideal para generar destellos o reflejos de velo más bien. Y además son tan fuertes esos reflejos de velo que tienen que se van a generar estos charcos de luz, donde hay partes con mucha iluminación y partes con poca iluminación, donde, y también la vegetación puede crear estos charcos de luz, donde realmente es casi imposible poder leer de manera adecuada este libro. Ya dijimos una forma, ahorita lo vamos a ver con varias fotos, una forma de combatir ese gradiente vertical tan fuerte es con estas repisas de luz, ahorita lo vamos a ver. Otra es combinando ventanas verticales con ventanas cenitales para que haya un gradiente adecuado y con más o menos constante a lo largo de todo la habitación. Vamos a tener ventanas cenitales de diferentes tipos y configuraciones. Y la idea es, obviamente aquí nos está diciendo que esto es hacia el norte, entonces el sol estaría viajando por aquí en el sur. En las ventanas, no sé si eso debe venir aquí o debe ir un poquito más adelante. Es un poquito más adelante, pero se los digo de una vez. Las ventanas hacia el este y hacia el oeste son malas para la iluminación natural, porque el sol es en la mañana o en la tarde y el sol está con un ángulo muy bajo.
Entonces, al estar con un ángulo muy bajo en una ventana vertical, me va a generar destellos directos, es decir, va a incidir directamente sobre mi campo de visión y va a ser muy, muy incómodo. Si tengo computadoras, va a ser peor porque va a reflejarse toda la computadora. Entonces, por eso nos está recomendando aquí no tener ventanas en este y oeste y sobre todo tener lugares que no se van a utilizar mucho, porque recuerden que también estas zonas al este y al oeste se podían llegar a sobrecalentar. Y no está diciendo que tengamos principalmente ventanas en el sur y ventanas en el norte. Al final de cuentas, nos está diciendo que no es simétrico sur y norte. Nos está poniendo una protección solar en el sur y no una en el norte. Entonces, ¿quién me puede decir por qué hay una protección solar en el sur y no hay una protección solar en el norte? Porque en el norte, bueno, suponiendo que estamos en México, pues la radiación solar directa prácticamente es nula. Sí, gracias, Tonatiuh. Justamente la mayor parte del año el sol va a estar viajando por el sur y solamente si estamos abajo del trópico, es decir, si estamos en Monterrey, bueno, todos los estados del norte, ¿no? Que vive una buena cantidad de población, como un 20% de la población del país vive en esa parte. Entonces, a eso ya es arriba del trópico y nunca va a estar el sol por el norte. Si vamos bajando hacia la Ciudad de México, pues nada, es un mes que entra el sol por el norte y no es tan problemático. Mientras que si ya nos vamos hacia el sur, hacia Tapachula, por ejemplo, o si tuvieran que diseñar algo en Centroamérica, ahí lo que habría que hacer es tener protecciones solares por ambos lados, porque se tendría que volver simétrico ese diseño, porque el sol va a estar una buena parte del tiempo en el norte y una buena parte del tiempo en el sur. Entonces resulta que de las mejores ventanas para recibir radiación, iluminación natural, son las ventanas que están al norte, porque es una iluminación donde no es un sol directo que nos pueda generar destellos, y va a ser un sol, una radiación más difusa, que va a ser más constante a lo largo del tiempo, del día y de las estaciones. Entonces, es la iluminación más constante que no va a tener tantas variaciones. Mientras que si queremos ventanas al sur, vamos a tener que perder parte de esa iluminación para protegernos de esa calor con protecciones solares. Entonces, las mejores ventanas son las del norte, después siguen las del sur y las peores son las del este y el oeste. Aunque ahorita también vamos a ver unas estrategias para mejorar el comportamiento de ventanas en diferentes orientaciones. Entonces, ahora sí, bueno, eso que les comenté es lo que viene aquí justamente, las protecciones solares. Ahora sí vamos a ver las repisas de luz, que es esto. Esto no es una protección solar. Bueno, vamos a hablar primero de cómo. Ok, sí, vamos a hablar primero de esto. Una de las estrategias, de hecho, es que había resumido, había cortado algunas diapositivas, pero se me pasó porque hay unas partes medio repetidas. Ya dijimos que hay un gradiente muy fuerte de la iluminación natural, pero resulta que si yo pongo una ventana muy alta, ese gradiente va a ser menos fuerte, o a lo mejor va a ser fuerte, pero aún así va a haber una cantidad de iluminación adecuada, simplemente por el ángulo de incidencia. Aquí la luz llega hasta acá y difícilmente entra hasta acá. Acá se permite que entre la luz hasta el fondo. Es una de las mejores estrategias para ventanas con iluminación natural es tener ventanas lo más alto posible y que en vez de ser verticales, esas ventanas sean horizontales y largas, que es eso que les decía de los cubos de escalera. Otra buena estrategia que vamos a tener va a ser aprovechar la reflectancia. Bueno, primero tener buena reflectancia de las superficies interiores, si se puede tener paredes y techos con colores claros. Para que se distribuya mejor la luz y en vez de tener una ventana en el centro de la habitación, podemos tener una ventana en las orillas para que la luz esté rebotando fácilmente en las paredes y se esté distribuyendo mejor. Además, al rebotar en las paredes, la diferencia o el contraste entre esta ventana y la pared no es tan grande como si estuviéramos en el centro. Aquí es muy grande ese contraste entre esta pared que no está bien iluminada. Y esto, entonces, es muy alta la luminancia de esta ventana y genera un destello directo, que no es adecuado. Cuando se homogeneiza nada más esa distribución,
pues es menor ese riesgo de destello directo que podemos tener. Esto es lo mismo, tener reflectancia adecuada. Podemos además suavizar estos ángulos que tengan nuestras ventanas para que pueda entrar más, pueda entrar con mayores ángulos esa iluminación al interior. Entonces, mejorar la iluminación en el interior y aparte disminuir este contraste tan fuerte que tendríamos aquí. Y esto es lo interesante, nos está recomendando que no utilicemos ventanas difusas, porque si tenemos una ventana directa, una ventana totalmente translúcida, la luz entra con este ángulo y no pega y no genera un destello. Mientras que si es difusa, va a distribuirse uniformemente todos los rayos y aunque sea menor el rayo que llegue aquí, ese va a haber uno que incida directamente en mi campo de visión y va a generar un destello. Entonces, en ventanas verticales no es muy bueno tener una luz, una ventana difusa. De hecho, ustedes pueden verlo, o sea, en un lugar donde vean una ventana difusa, comparen una ventana que incluso se pueda ver el sol, que esté despejado, y van a ver que es más incómodo tener una ventana difusa. Y es justamente por eso, porque va a haber una parte de la luz que va a estar incidiendo directamente en nuestros ojos. Podemos aprovechar tener superficies en el exterior de color claro, como algún pavimento o un patio con color claro, que esté reflejando eso hacia el interior y en vez de meterlo hacia el suelo, donde generaría calor, rebota y pega en el techo y si tengo un techo blanco con buena reflectancia, entonces va a tener una buena cantidad de iluminación natural. Nada, obviamente, aquí hay que, vamos a hablar más adelante de si tengo una superficie blanca de concreto o de una loseta, pues estoy reduciendo la permeabilidad del suelo en el exterior, donde a lo mejor sería lo ideal tener vegetación. Pero bueno, a veces son un poco contradictorias las estrategias. No siempre generan sinergia positiva las estrategias. A veces hay que hacer compromisos y tener un beneficio de algo contra otro. Entonces, eso de la permeabilidad lo vamos a hablar, de hecho, en la segunda parte del curso. Con esto estaríamos acabando más o menos la primera mitad del curso y ya en la segunda parte nos vamos a dedicar a otras cosas diferentes. Muchas veces, muchos edificios como que le ponen esta pequeña repisa que llaman window sills a las ventanas, pueden llegar a ser malos porque si hay iluminación directa, pega aquí y nos genera un destello directo. Mientras que en el norte, como la iluminación es difusa, pues no va a haber algo que esté pegando directamente y puede ayudar a aumentar la cantidad de iluminación, como en este caso. Entonces, a lo mejor este tipo de repisas inferiores puede ser bueno en ventanas al norte, pero no tan bueno en ventanas al sur. Pero aunque llegue a haber, si hay unos meses en los que el sol está por el norte, pues aún así hay el riesgo de estos destellos. Podemos aprovechar las protecciones solares. Ya les había mencionado yo que las protecciones solares abiertas o como parrillas o múltiples, que no era algo totalmente sólido, podían tener varias ventajas, ¿no? Podían igualar las presiones del viento, entonces mandar hacia abajo ese flujo natural, podían permitir la convección para que no se concentre tanto el calor aquí. Y esta es otra ventaja. Esta protección solar nos está protegiendo contra la radiación directa, pero también está haciendo que rebote esa radiación y que ya entre de manera reflejada y difusa como iluminación natural y no como calor que está entrando. Entonces podemos aprovechar diferentes geometrías para aprovechar eso. Por ejemplo, aquí esta es una protección solar que en vez de ser horizontal es vertical. Y la idea es protegernos de esa radiación directa, pero que la radiación difusa que viene de toda la bóveda esté chocando, esté reflejando y esté entrando. Porque si yo pongo una, no sé si tenga la, no, no la tengo por aquí. Sí, si yo tengo una protección solar muy, muy, muy grande, estoy bloqueando mucha radiación directa, pero también estoy bloqueando esa iluminación natural. Entonces estoy perdiendo ese potencial de iluminación natural, a menos que tengamos muy buena reflectancia, o
Entonces, alguien está comentando aquí. Tipo de protección de abajo. ¿Cuál? ¿Esta? Sí, esa. El paso del viento. Depende de qué tanto baje, ¿no? De qué tanto baje esto. Si baja mucho, o la idea es que no baje tanto, porque también hay que poder ver algo a través de la ventana, pero sí, sí va a cambiar el flujo de viento y por eso les digo que, obviamente aquí se los estoy mencionando todo, a lo mejor un poco combinado, aquí les estoy combinando diferentes beneficios, pero como les digo, a veces uno puede tomar una medida que nos beneficia de una manera, pero acabamos perdiendo en otro sentido, que es lo que les digo aquí. Ganamos porque evitamos, rechazamos el calor, pero también perdemos iluminación natural. Entonces, con este tipo o con este tipo de protección solar, ganamos porque rechazamos el calor, ganamos porque dejamos entrar la iluminación natural, pero a lo mejor podemos perder porque estamos perdiendo parte de ventilación natural. Aquí, por ejemplo, la ventilación natural se mandaría hacia arriba y queremos que vaya por abajo del cuarto. Entonces, sí es. No es tan sencillo el combinar esas diferentes estrategias, ¿no? Entonces, esta a lo mejor si no la bajamos tanto, si queda un poquito alta, pues sí puede no bloquear tanto la ventilación natural y aún así protegernos de la radiación directa y permitir que entre reflejada la radiación difusa. Y eso nos lleva a las repisas de luz. Entonces, la repisa de luz sí funciona en parte como protección solar, pero si dan cuenta, la protección solar está arriba de la ventana. La repisa de luz tiene una parte de ventana abajo y una parte de ventana arriba. Y entonces ahí es donde estamos separando una ventana de vista y una ventana de iluminación natural. Entonces, resulta que pega, porque la protección solar, la idea es que pega aquí arriba y se rebota hacia afuera, ¿no? Aquí la protección solar, la idea es que la repisa de luz más bien es que pegue la luz y que la luz se envíe hacia adentro, pero en vez de enviarse hacia la parte baja, va a estar entrando muy oblicuamente, entonces va a chocar en esta parte, pero también va a entrar muy profundamente. Entonces ya no solamente, no vamos a tener un gradiente, que es lo que les comento aquí, ya no entra solo en esta parte superficial, sino como entra de manera oblicua, también va a iluminar partes más profundas. Y de hecho, si lo combino con estas ventanas superiores, en diferentes cuartos puedo mandar no solamente la iluminación natural en el cuarto que da hacia el exterior, sino que puedo tener cuartos internos que también van a estarse beneficiando de la iluminación natural. Y a lo mejor esta ventana sí la puedo hacer difusa para que haya cierta privacidad entre cuartos o entre oficinas. Aunque obviamente al tener una ventana también perdemos cierto aislamiento acústico, ¿no? Entonces, por eso le digo que hay que buscar hacer compromisos y encontrar la solución que sea mejor para todos y no afecte a tantas cosas. Aquí también nos está diciendo en vez de tener una pared, tener una ventana con ciertas persianas o cortinas, también en una oficina suele pasar eso y eso dejaría pasar la luz hacia el cuarto interior. Esta repisa de luz, al igual que la protección solar, pues no les he hablado de soluciones. Sí, le mostré unas fotos, ¿no? Donde dijimos que podía ser un balcón, por ejemplo, un elemento de concreto de la estructura. Entonces, también la repisa de luz, el problema es que es como va un poco separado, pues no es algo tan monolítico, pero aún así tiene que ser algo bastante resistente, que no necesite tanto mantenimiento, que mantenga con el tiempo una buena reflectancia, porque esto se va a ir ensuciando. Pero el chiste es que yo puedo combinar repisas de luz exteriores con repisas de luz interior, y la repisa de luz interiores así puede ser tan delicada como quiera, ¿no? Puede ser una tela blanca nada más que esté tensada y esté rebotando, mientras no podría poner una tela blanca aquí en el exterior, porque se va a dañar rápidamente. Y ya no necesitan ser realmente plana la repisa de luz, sino que puede tener formas cóncavas y convexas para abrir esos rayos de luz y entonces que se distribuyan todavía mejor e incluso disminuir ese potencial de destellos directos. Y aquí viene una interesante combinación
Y si se fijan, hay varios edificios en CU que tienen al menos esta configuración inferior. Hay algunos otros que también tienen repisa de luz, pero es menos común, pero esta configuración es adecuada. Donde, en vez de tener esta repisa inferior horizontal que puede enviar hacia acá la iluminación, la repisa tiene una cierta inclinación. Y también la repisa de luz tiene una cierta inclinación, que de hecho hay una repisa exterior y una repisa interior y tienen iluminaciones contrarias. Entonces ustedes pueden ver cómo favorece en invierno que esté entrando la luz, pero esta repisa inferior está haciendo que la luz que entra rebotada entre muy alta. Entonces va a ser poca la probabilidad de que genere un destello directo en alguien. Y eso es debido a este ángulo que estamos teniendo. Y en invierno, como no es tan profunda esta protección solar, puede entrar la radiación directa. Mientras que en verano sigue entrando cierta cantidad de iluminación natural, pero es mucho menor, es ese mínimo necesario. También aquí está entrando cierta cantidad de iluminación reflejada. Pero ahora sí, gracias a esta protección solar, estamos rechazando totalmente la radiación directa. Entonces, ya ven aquí como con la geometría, jugando con esa reflexión, con diferentes repisas inferiores, superiores, diferentes ángulos, protecciones solares, vamos combinando todo para rechazar el calor y dejar entrar la radiación solar, la iluminación natural y que cambie su comportamiento en verano y en invierno, de acuerdo a un adecuado conocimiento de cómo se comporta esa geometría solar, ese movimiento del sol a lo largo del año. Aquí hay unas fotos para que vean que sí existen o que sí son reales las repisas de luz. Este es parecido a lo que habíamos visto de cómo pueden no solamente sobresalir de la fachada la repisa de luz. Esto es algo muy parecido a lo que estamos viendo aquí. Ya les había mostrado algo parecido a protecciones solares, donde la ventana está metida con respecto a la fachada. O en este donde salen como estos elementos metálicos, que hay tanto protecciones solares como repisas de luz. Y de hecho, esto es del arquitecto de la Biblioteca Nacional de Singapur, de Ken Ying, que ya habían leído ustedes un poco de alguna de las soluciones que le había dado en Malasia, y esta es otra solución que él ha dado. Ha hecho muchos edificios en el sureste asiático. No sé si haya hecho, también en Londres creo que han hecho, pero aquí en América no sé si hayan hecho edificios, pero este tipo de soluciones pues también pueden ser bastante, y también se llegan a ver en algunos edificios aquí en más recientes en México. Se supone el edificio, nuevo edificio, ponerte como 10 años, del Instituto de Ingeniería, tiene un diseño bioclimático, pero yo también he escuchado que hay ciertas partes donde hace mucho calor en ciertas partes que están pegadas a la ventana, ¿no? Entonces puede a lo mejor que haya habido ahí algunas fallas en ciertos diseños. Pero bueno, así es como se pueden llegar a aplicar las repisas de luz y que sean interesantes arquitectónicamente. Entonces, no sé si tengan alguna duda o algún comentario acerca de las repisas de luz. Bueno, si no, vamos a continuar. Ahora ya vimos las ventanas verticales y que la principal estrategia son las repisas de luz para aumentar la cantidad de luz que está entrando y que hay que evitar que sean ventanas hacia el este oeste y idealmente hacia el norte y que no sean difusas. Ahora vamos a ver las ventanas cenitales. Aquí tienen ustedes un pequeño resumen. Hay que recordar los nombres, son nombres arquitectónicos que se toman de la arquitectura antigua, pero los clerestorios existen en las iglesias medievales. Pero bueno, hay que recordar que la claraboya o tragaluz es una ventana horizontal en el techo, mientras que el clerestorio es una ventana vertical en el techo. De hecho, viene aquí, claraboya y clerestorio. El monitor es un tipo de clerestorio, nada más que tiene como ventanas por ambos lados. También de las clar, y también podemos tener este, vamos a ver uno que es curvo o este que está como en sierra. De las claraboyas hay totalmente horizontales, pueden estar un poquito inclinadas. O estos domos, que estos domos son muy comunes en México. De hecho, yo creo que el tipo de ventanas cenitales que más se utilizan en nuestro país
Y de hecho, si ustedes van a Home Depot o a cualquier otra tienda, venden los domos de policarbonato, y aquí sí nos conviene tener domos difusos, que son como con un color blanco lechoso, porque aquí dijimos por acá que va a entrar la luz directa y entonces que hay un riesgo fuerte de reflejos de velo. Entonces, con algo que sea más difuso, pues mejoramos un poco el comportamiento de ese claraboya o de ese domo. Ok, entonces este es un pequeño resumen de lo que les voy a mostrar aquí. Esta imagen, que es del libro que tienen de Heating, Cooling, Lighting, Sustainable Methods for Architects, nos da más o menos unas como medidas básicas, como primera aproximación de las relaciones que tienen que haber entre estas distancias y estas alturas, entre ventanas verticales y cenitales, para que haya un gradiente adecuado de iluminación, pero hay que tener cierto cuidado en no aplicarlo ciegamente, porque esto está hecho para más o menos las latitudes de Estados Unidos, entonces podría llegar a variar en nuestro país, un poco más al sur, ¿no? Aquí nos da también, si no hay ventanas verticales, qué es lo que habría que hacer. Esto, no, creo que se me pasó comentárselos cuando vimos lo de reflejos de velo, pero cuando tenemos una fuente de luz en el techo, hay una zona que se llama la zona ofensiva, por así decirlo, o la zona crítica, donde la luz que se encuentre en ese, la luz que provenga de ahí, va a generar reflejos de velo. Entonces, una forma fácil de evitarlo, pues, es simplemente poner nuestro claraboya o tragaluz fuera de esta zona crítica. Obviamente, cuando tenemos varios escritorios en todo el cuarto distribuidos, es más difícil encontrar un lugar que no se encuentre dentro de la zona crítica. O parecido a como vimos con las luminarias, que tenían ciertos deflectores, pues también aquí a la claraboya se le pueden poner deflectores para evitar ese ángulo que va a generar el reflejo directo y el destello de velo. Bueno, el reflejo de velo y el destello directo, más bien. Otra solución es más bien bloquear totalmente la radiación solar directa. De hecho, esto les voy a mostrar una foto de una solución práctica y real que existe, donde hacemos que rebote. Obviamente aquí hay que tener muy buena reflectancia del techo. Hacemos que refleje aquí la luz, entonces únicamente nos está entrando luz reflejada y difusa y estamos evitando ese calor y esos problemas de reflejos y de destellos que podemos tener directos. O lo mismo que vimos con las ventanas verticales, pues aprovechar ponerlo cerca de una pared para que rebote en la pared y esa pared distribuya la iluminación. Ya, bueno, aquí nos está diciendo tener deflectores que se puedan mover. Por ejemplo, si diseñáramos una escuela que tuviera claraboyas con salones, y a lo mejor en ese salón hay que proyectar algún material audiovisual con un proyector cada cierto tiempo, idealmente tendríamos que oscurecer un poco para que se vea mejor lo que estamos proyectando. En una ventana vertical, pues puedo cerrar las cortinas, ¿no? Pero aquí la idea es poder tener algún tipo de protección móvil o alguna cortina que sea horizontal para poderlo cerrar en ese caso. Aunque obviamente al tener deflectores móviles es mayor costo de mantenimiento y cierto consumo energético, ¿no? No siempre podemos ganar en todos los sentidos. Y aquí ya nos está combinando con la geometría, con la reflexión, formas muy interesantes. Le digo, ya las protecciones solares pueden ser de todas las formas, colores, que ustedes quieran. Nos está poniendo estas pequeñas protecciones así como que partidas, múltiples, y una vertical, una pequeña pared vertical, que está rechazando totalmente esa luz en verano y en invierno está permitiendo que entre, pero está permitiendo que entre de manera reflejada. Ya es algo bastante interesante y esto ya no es algo estándar, ¿no? Esto depende de su creatividad y ustedes pueden jugarle como quieran y también hay que ver que sea atractivo arquitectónicamente, ¿no? Porque no vamos a poner esta pared así que se vea horrible con tal de tener mayor iluminación natural. Hay que jugar, o sea, hay que tener buena iluminación natural, pero también que sea estético. Son múltiples objetivos los que hay que estar maximizando. Este es el Museo de Arte Kimball en Fort Worth, Texas. Y creado por el arquitecto Louis Aikán, pero esta iluminación, o sea, la arquitectura, el espacio lo diseñó Louis Aikán, pero la iluminación la diseñó
Ay, ¿cómo se llamaba él? Kelly. Sí, Kelly fue el que leyeron en la tarea a ustedes, ¿no? Que les hablaba de los diferentes tipos de los brillos, de la iluminación difusa, ¿no? Él fue quien diseñó esta iluminación y es esto totalmente, ¿no? Esto haciendo que refleje y como ven en el restaurante es bastante agradable. No hay iluminación artificial y está un poco perforada para que también pueda entrar cierta cantidad de iluminación, para que no sea tanto el contraste entre esta parte oscura y esta parte muy clara. Y se dan cuenta, es un techo de concreto pulido que va a tener una buena reflectancia. El problema, no sé si les habrá tocado a alguno de ustedes, pero yo he entrado a algunas casas donde se les ocurrió en su terracita poner un techo de policarbonato o de vidrio, y resulta que es un horno, es un sauna, y es prácticamente imposible estar en el interior de esas habitaciones. El problema principal que tienen esos lugares es que no hay ventilación natural, en primer lugar. Ahí sí hace calor en el interior, se puede aprovechar la ventilación por efecto chimenea. Y en este, que es el museo que diseñó I.M. Pei en el Museo de Arte de Washington, D.C., fíjense muy bien en las ventanas y van a ver que tiene unas franjas. Realmente esas franjas son unas tiras de cinta adhesiva reflejante. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos bloqueando como el 60-70% de la luz que está entrando y le estamos reflejando. Después está entrando luz suficiente para iluminar, pero es de baja intensidad y no está calentando tanto el interior y por eso se obtienen condiciones agradables en este interior. Y aquí otra solución arquitectónica bastante interesante, donde se está teniendo esta forma curva para que refleje la luz y entre de manera indirecta y como ven, es una luz muy difusa, muy general. Pueden ver que casi no hay sombras en esta pared, es que es muy agradable y como son obras de arte, tenemos un color rendering index de la iluminación natural excelente, entonces que nos va a permitir ver los colores de manera adecuada. Y además tuvieron la buena idea de dejarle estos pequeños huecos para que la carga por viento, la presión dinámica, no fuera tan alta en esta parte. Estos son todos los claraboyas o tragaluces, las ventanas horizontales. También tenemos los claristorios o buhardillas que van a ser las ventanas verticales. Podemos tener estas soluciones del scoop, que es como si fuera curvo, como una cuchara. La idea es la misma, ¿no? Que refleje y vaya rebotando la luz y ya entre de manera no directa, sino difusa. Y de sierra, la idea es que no se haga sombra en la parte, no le haga sombra a la parte posterior. Los que llevan energías renovables, supongo que ya les hablaron del sombreamiento, que se pueden generar unos paneles con otros. Entonces aquí es la misma idea, ¿no? En vez de tener algo horizontal que va a tener una sombra bastante larga, tenerlo inclinado para que sea más pequeña esta sombra y podamos pegar más esas ventanas. Y esto es extremadamente común. De hecho, se usaba mucho en las fábricas antes de que inventaran la iluminación natural. Y por eso hay muchas fábricas que tienen esta iluminación. Se sigue utilizando el Museo Jumex. En el Nuevo Polanco tiene este tipo de iluminación. Los laboratorios del anexo tienen este tipo de iluminación, entonces es algo bastante común. Pueden estar orientadas hacia el sur si queremos recibir cierta cantidad de calor, que nos está diciendo aquí en Carolina del Norte, en Raleigh, o pueden ir orientadas al norte si queremos simplemente tener iluminación y no tanto calor, que es lo que querríamos en Florida y en muchas zonas tropicales de México. Podemos también jugar con la inclinación del techo para favorecer esa reflexión. También aquí nos está dando ciertas medidas ideales o estándares para de qué separación tienen que tener. Esta es la idea del monitor, que es cuando tenemos ventanas por ambos. O sea, este es un scoop o un claristorio que solamente tiene ventanas por un lado. Si tenemos ventanas por aquí y por el otro lado, sería un monitor que a lo mejor pues tiene un mejor comportamiento estacional. Y aquí nos está dando la idea de qué hacer con las ventanas del este. Como ven, el sol de la mañana y de la tarde tiene un ángulo de incidencia muy bajo que va a generar muy fuertes reflejos. Entonces también podemos poner protecciones solares parecidas a las que vimos
como esta, pero en vez de ponerla en el norte y en el sur, podemos ponerla en el este y el oeste para que la luz, rechazar esa luz directa muy oblicua y que entre de manera reflejada. O incluso en el norte, podemos maximizar o aumentar la cantidad de luz que estamos recibiendo, no solamente difusa, sino también directa con la reflexión que podemos tener aquí. Esta es la idea de los scoops, que refleje, podemos reflejar en la pared para que se distribuya mejor, y de la misma manera podemos ponerles deflectores para que no haya ese problema de los reflejos de velo o de los destellos directos. Una diferencia que no estoy mencionando es que el problema de los claraboyas, pero sí dice por aquí, es que como son horizontales van a tener el problema que en verano reciben la mayor cantidad de luz, por eso habría que jugar con cómo proteger de luz y de calor, por eso hay que jugar con cómo evitar a lo mejor la radiación directa con este tipo de protecciones, mientras que los clarisitorios reciben menos iluminación que las claraboyas reciben muchísima iluminación, son muy buenas para recibir iluminación natural. Entonces, los clarisitorios reciben menos iluminación, pero al ser verticales tienen ese comportamiento adecuado o ideal de más luz en invierno, más calor en invierno, menos calor en verano. Esto lo habrán visto en algunos lados. De hecho, creo que la biblioteca del anexo aprovechaba esto y hay muchas plazas o centros comerciales que tienen esta misma idea. Creo que hasta que se me ocurre plazas de satélite, creo que antes de que lo remodelaran, creo que todavía mantiene parte de esto. ¿Se dan cuenta? Pues estas como banderas o telas, pues son como estéticas o es una obra de arte, pero van a justamente funcionar como un deflector, disminuyendo o evitando esos ángulos que generan destellos y distribuyendo más la luz para que entre a lo mejor estas partes de esta biblioteca que no podrían favorecerse tanto de esa iluminación natural. Además, le agrega cierto tinte o cierto color a la iluminación y ustedes ya vieron todos los efectos psicológicos que se pueden generar con el color. Esos son los tipos de iluminación natural tradicional o sin tecnología que ustedes. No tiene gran costo el poner una ventana aquí o ponerla allá. Entonces, esto se puede hacer en vivienda social y con menor presupuesto, simplemente poner de manera adecuada esas ventanas. No sé si tienen alguna duda de las ventanas cenitales, de los clarisitorios, de las buhardillas, de las claraboyas, etcétera, etcétera. Si no tienen nada, recuerden. Acordarse, poder saber si les digo clarisitorio, si es una ventana vertical y si les digo claraboya, que es una ventana horizontal, ¿no? Es importante que recuerden esos términos. Ahora vamos a ver otro tipo de soluciones que van a ser soluciones tecnológicas. Obviamente, todas las soluciones tecnológicas o el problema que tienen es que puede ser más caro, es importante el material que se está utilizando. Es un elemento mecánico que se mueve, entonces necesita mayor mantenimiento y tiene que haber la solución comercial. O sea, la ventana, pues yo le pido a cualquier persona que me ponga una ventana donde yo quiera y se puede construir. Pero algo que se mueva, pues yo tengo que comprárselo a una empresa que lo esté desarrollando y lo esté vendiendo. Y en nuestro país, las soluciones comerciales de estas técnicas de iluminación natural, mecánica o tecnológica, tienen mucha menor disponibilidad que en Europa con Estados Unidos. Entonces, luego a veces se tiene que traer el producto de Europa a Estados Unidos y no tiene garantía aquí, sino que hay que volverlo a mandar para allá para que tenga garantía o no hay quien le dé mantenimiento. Entonces, hay que saber que existen las soluciones, pero que mientras no hayan, tienen la ventaja, la desventaja del mantenimiento o que se pueden descomponer fácilmente y que si no hay las soluciones comerciales en nuestro país, es más difícil aplicarlos. El primero es el tubo de luz, que simplemente es una claraboya como que extendida. Si tenemos una losa muy profunda, o incluso pues, podrán preguntar, y es básico que se les ocurra de, ok, está muy bonita la iluminación natural para lo que da a las paredes. Ya les dije cómo podemos meterlo un poco horizontalmente, pero ¿cómo ilumino naturalmente los pisos que no están hasta arriba? Entonces, una solución es con estos tubos de luz, que es una claraboya. Va a tener un túnel con
cubierto con algo con muy alta reflectancia, que puede ser aluminio, algo que tenga 95, 98% de reflectancia, entonces, que pueda transmitir la luz hasta acá abajo. El problema es que, por más buena reflectancia que tenga, si son muchas reflexiones las que se están dando, pues se pierde la cantidad de luz que llega hasta abajo. Y si se va ensuciando el material, pues pierde la reflectancia. Y luego darle mantenimiento a esto no va a ser tan sencillo. Pero existe esa solución de los tubos de luz. El otro va a ser el heliostato, que también, si llevan ustedes energías renovables, supongo que les habrán mencionado de los paneles solares móviles, que tiene un motor que puede ir siguiendo la orientación del sol, esta es la misma idea. Si no llevan la materia o si no te los mencionaron, en el frente de la División de Ingeniería Civil hay un panel solar que se va moviendo gigantesco, de hecho es un panel solar con un motor de eje de doble seguimiento y además tiene concentradores, tiene unos espejos parabólicos que concentran en ciertos puntos particulares la iluminación. Entonces la idea es aquí concentrar la luz y poderla, concentrar una mayor cantidad de luz y poderla dirigir hacia abajo. Entonces a lo mejor la están concentrando y en vez de hacer que vaya rebotando, simplemente la dirigimos en línea recta. Y ya es más eficiente. Probablemente tiene un motor, necesita cierto mantenimiento y hay que ver quién nos lo vende, quién nos vende este producto, ¿no? No solamente puede ser algo aquí plano, puede ser algo, este es un cilindro parabólico. Esto es en el Banco de Hong Kong. Y la idea es que tenían en el Banco de Hong Kong un lobby muy grande, de como de 6 pisos de altura, pero el lobby no tenía buena iluminación natural. Entonces, pega la luz aquí afuera, rebota, vuelve a rebotar en otro heliostato y ya la manda hacia abajo para que el lobby tenga buena iluminación natural. Es la misma dificultad del mantenimiento y de la limpieza de esto, ¿no? Pero existen las soluciones jugando con estos elementos activos que se están moviendo. Hay otra, por ejemplo, este es otro ejemplo que existe en el edificio de Ingeniería Civil y Mineral de la Universidad de Minnesota en San Paul. Tiene igual unos heliostatos en la parte superior para poder enviar iluminación natural hacia los sótanos y pues disminuir la cantidad de iluminación artificial que se está utilizando. La otra idea, de hecho alguien me lo mencionó, creo que fue Rodrigo en su tarea, la idea de la fibra óptica. La fibra óptica, que es por donde ustedes reciben su internet o su televisión en la actualidad, pues simplemente es un cable de vidrio, una tira de vidrio muy, 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 muy delgada y muy larga, donde se hace reflejar, se envía la luz con un ángulo muy, muy oblicuo, tan oblicuo que se genera algo que se llama reflexión total, donde la reflectancia es prácticamente del 100%, entonces se puede mandar a grandes distancias esa iluminación. Y aparte de la fibra óptica, lo que tiene es que puede curvearse y aún así se va a mantener esa reflectancia total. Se utiliza para telecomunicaciones, pero también se puede utilizar para luz. La ventaja que tiene es que transmite la luz, pero no el calor. Entonces, sí se utiliza y tiene un uso de nicho. Por ejemplo, en las tiendas de chocolates o chocolates finos, que los tienen así como en un pedestal muy iluminados, si ilumino con un foco, incluso un foco LED, el calor va a derretir el chocolate. Entonces, utilizo esa fibra óptica a distancia para poder llevar la luz. O en un museo donde tengo algún producto que es muy delicado, resiste poco ese calor, pues lo mismo con fibra óptica. Pero hay soluciones que utilizan heliostatos y esa luz dirigida la mandan a unas ciertas luminarias y la luminaria de hecho parece como si fuera una luminaria artificial, pero realmente está recibiendo esa luz a partir de esta red de cables de fibra óptica, ¿no? Entonces existen las posibilidades de hacer soluciones tecnológicas para recibir una mayor cantidad de iluminación natural. Otra opción va a ser las superficies translúcidas, donde podemos tener el piso translúcido, el vitromuro, que bien diseñado se puede utilizar, puede ser una losa, si se puede caminar a través de eso, donde hay que tener un buen armado de las varillas. Ya hay la solución típica y ya estos que son más avanzados con vidrios más resistentes. Tienen que ser difusos, obviamente, para no estar viendo a las personas desde abajo. Y esto puede transmitir varios pisos esa iluminación. De hecho,
Ya les había mencionado yo que en Nueva York empezaron a hacer rascacielos en 1860, cuando todavía no había ni ventilación mecánica ni iluminación artificial. Entonces, hay muchos edificios en Nueva York con estos pisos traslúcidos. Todavía en México hay algunos, y de hecho, si alguno de ustedes ha ido a Nueva York, verán que en las calles, en las banquetas, hay estos pisos traslúcidos porque muchos edificios tienen sótanos y reciben iluminación gracias a estos pisos. Entonces, así podemos pasar en varios niveles verticales de la iluminación natural. La otra opción son los techos traslúcidos, que se hicieron ultra populares en nuestro país. De hecho, creo hasta hace unos años la Facultad de Arquitectura daba un diplomado del diseño estructural de estas de estos techos tensiles. El problema es que pueden tener un mantenimiento muy alto. En Acapulco había unas casas que tenían este tipo de velas, pero era caro y muchas acabaron volando, pero con un buen mantenimiento se pueden ver muy bien. Creo que aquí la plaza Paseo Acoxpa, ¿no? O Pabellón Coapa, una de esas plazas del sur, no sé si alguno de ustedes vio por ahí, tiene este techo y es bastante, bastante interesante. Aquí nos dan un ejemplo en Singapur, en Dallas, y esto no sé, creo que no dice dónde es, ¿no? La ventaja que tiene es que tiene una transmisividad muy baja, como del 10%, entonces no dejan pasar ese calor, pero como es un área muy, muy grande, entonces es una luz muy difusa, muy distribuida, que entrega luz natural adecuada. También la ventaja, para nosotros en climas cálidos, la ventaja es que podemos tener un hueco aquí en esta parte y que se haga un muy buen efecto chimenea de ventilación, que en los climas fríos, pues sí puede ser poco adecuado, o tendrían que tapar esto, ¿no? También nos puede favorecer la ventilación natural. El problema es que es una envolvente térmica extremadamente delgada, es decir, la pérdida de calor o la entrada de calor, sobre todo la pérdida de calor, va a ser muy alta sobre esto. Y si queremos mejorar el comportamiento, es decir, ese valor de la resistencia térmica, entonces tenemos que disminuir la cantidad de luz que entra. Entonces, ahí hay que ir compitiendo contra objetivos opuestos. Existe también la idea de las paredes traslúcidas, de tener paredes que dejen pasar la luz. Es una nueva tecnología. De hecho, son paneles que tienen vidrio en los exteriores y en el interior tienen fibra de vidrio o tienen aerogeles. El problema es que es difuso, entonces siendo vertical y difuso puede generar esos destellos directos que ya dijimos. Entre la idea del aerogel y de la fibra de vidrio es que esto, la idea es tener una ventana que deje pasar la luz natural, pero que tenga buen aislamiento térmico o buen comportamiento de envolvente térmica. Pero entonces estamos perdiendo esa vista porque ya no es traslúcido, es difuso, entonces perdemos la vista y entonces ya perdemos ese efecto psicológico benéfico que nos dan las ventanas. Además son muy caros y entre más aislamiento queramos, pues menos dejan pasar la luz, ¿no? Más resistencia térmica es menor luz que está pasando. Entonces existen, pero también les digo, no es una solución tan buena en realidad, ¿no? Pero pues sí, para que sepan que existe este tipo de solución. No si tengan alguna duda o comentario de estos elementos mecánicos de las superficies traslúcidas, techos traslúcidos, etc. ¿No? Bueno, vamos a ver ahora sí cómo podemos combinar la luz natural y la luz artificial. Dijimos que hay un fuerte gradiente de luz natural hacia el interior, ya no llega suficiente luz natural. Entonces lo que podemos aprovechar es tener varias luces artificiales y prender, a lo mejor en la noche tenemos prendidas todas las luces artificiales, porque ya no hay luz natural, pero en el día, esta parte cercana a la ventana sí recibe suficiente luz, y esta parte que no recibe suficiente luz, prendemos las luces, y entonces tenemos aquí el gradiente combinado de ventana y luz artificial y va a ser más o menos constante y adecuado en todo nuestro edificio. Y eso lo vamos a lograr con fotoceldas, es decir, qué tantas de estas luces vamos prendiendo o cómo se van prendiendo progresivamente conforme va atardeciendo, va a ser con una fotocelda que va a detectar cuánta luz natural hay. Si hay la suficiente, no prende estas luces artificiales y no hay suficiente luz natural, empieza a prender de adentro hacia afuera.
Es por eso muy importantes este tipo de controles de luz artificial. Tradicionalmente, así es como se cablean los sistemas de iluminación, aunque todo esto sea unas ventanas vidriadas, la idea es sectorizarlo para que sean más bien planes concéntricos y esto lo podamos ver radialmente, ¿no? Es decir, podemos ir prendiendo diferentes anillos de acuerdo a la cantidad de luz natural que estamos recibiendo. También, si tenemos la luz prendida todo el tiempo, pues más o menos tenemos este consumo y así es como se comporta la iluminación natural, ¿no? Entonces, durante ciertas horas del día podemos aprovechar esa iluminación natural y tener grandes ahorros. Entonces, con dimmers y con apagado automático, con fotoceldas, timers, etcétera, podemos ganar todo esto que está sombreado de eficiencia energética, apagando o bajando la intensidad de la iluminación y aprovechando durante esas horas la iluminación natural. Entonces, no podemos deshacernos de la iluminación artificial porque cierta hora del día pues ya no hay luz afuera, pero la idea es complementar luz natural y artificial, que también es lo que hemos mencionado siempre, hay que complementar control térmico mecánico natural, mecánico y natural, y así podemos generar ahorros que si solamente tuviéramos iluminación artificial. Además, resulta que el consumo eléctrico en un edificio, aproximadamente un tercio es la iluminación, otro tercio es el control térmico y otro tercio pues, va a ser computadoras, motores, etcétera, ¿no? Entonces, resulta que las tarifas eléctricas para los grandes edificios no solamente nos cobran el consumo en kilowatts hora, es decir, la energía, sino que además cobran la potencia en kilowatts, es decir, el consumo máximo o consumo pico que tengamos que va a depender de cuántos equipos eléctricos estén prendidos al mismo tiempo. Resulta que pasado el mediodía, cuando más calor, ya mencionamos con anterioridad que hace más calor, pasado mediodía que en la mañana, porque ya se estuvo calentando todas las superficies. Entonces, pasado mediodía que hace más calor, hay todavía suficiente iluminación natural, pero pasado mediodía es cuando tradicionalmente se utiliza más el control térmico mecánico y se utiliza más la iluminación artificial. Entonces, la potencia pico es muy alta y este cobro que nos cobran por kilowatts va a ser muy alto. Si puedo reducir el uso de iluminación eléctrica pasado mediodía, cuando todavía hay suficiente iluminación natural, voy a reducir la potencia debida a la iluminación eléctrica, pero también voy a reducir la carga térmica porque estoy eliminando ese calor sensible generado por la iluminación. Entonces, pues voy a reducir considerablemente la factura de electricidad del edificio. Ahí hay otro factor de ahorro. Y simplemente es porque ya les dije que la cantidad de luz que hay en el exterior de miles de luxes contra decenas de miles de luxes contra cientos de luxes en el interior, entonces una sola ventana pues equivale a una cantidad gigantesca de foco, ¿no? Entonces es muy importante aprovechar esa iluminación natural. Ahora, ya para terminar, el cálculo, la mayoría de los arquitectos lo hacen de manera intuitiva, pero pues, a veces esa intuición funciona bien y a veces no. Es muy complejo, ya vimos, el hacer los cálculos cuantitativos por esa variedad y cómo la iluminación, los factores de formas. Entonces, hay unos sistemas de cálculo manual simplificado que surgieron a mediados del siglo pasado, pero son demasiado simplificados para geometrías muy básicas. Entonces, por eso yo no se los voy a mencionar y mostrar unas fotos para que sepan que existe, pero pienso yo que en la actualidad no tiene sentido trabajar con ellos. Y ahorita les hablo de las otras formas que se pueden utilizar, ¿no? Está el diagrama de Waldron, donde vemos en el interior más o menos, es como ver una protección solar, pero en vez de verla por afuera, lo vemos por adentro, entonces vemos qué porcentaje de la trayectoria solar está pasando a través de esta ventana. Tenemos el transportador de BRE, del Building Research Institute, no me acuerdo qué es la E, pero bueno, es de Reino Unido y de hecho vamos a hablar más adelante de ellos. Entonces es este transportador un poco extraño con ángulos raros. Se pone en un perfil y en una planta del edificio y se miden como que los ángulos de cómo entra la radiación directa o la radiación reflejada y eso nos da los coeficientes de luz diurna. También es
para casos muy simplificados de geometría del edificio. Entonces no tiene sentido trabajarlo. Más allá del trabajo intuitivo, como los arquitectos suelen trabajar con maquetas, se pueden hacer modelos físicos, donde yo puedo tener un cuarto que más o menos represente una iluminación de un cielo despejado, y hago mi maqueta de manera realista, con reflectancias adecuadas, y es más, si le puedo poner la pintura que va, o si incluso puedo poner si es metálico el acabado, o si puede ser cerámico, y si puedo poner los acabados correctos para tener las reflectancias adecuadas, pues yo puedo medir eso que les había puesto al inicio de la clase, adentro la luz, afuera la luz, tener el coeficiente de luz diurna, y aparte de tener puertos de mira, donde yo puedo ver más o menos cómo se van a generar las sombras, y entonces ver que también está iluminado. Es parecido a lo que se hace en hidráulica con el análisis de escala, donde tenemos una presa gigantesca y una presa pequeña. Nada, es que ahí hay que hacer unos ajustes por la viscosidad, etcétera. En la iluminación no hay problemas de escala, entonces es mucho más sencillo. Se puede hacer un heliodón para la iluminación directa, pues es complicado estar esperando a que vaya viajando el sol por el horizonte y ver si se sombrea o no. Entonces tenemos una superficie que puedo yo inclinar y puedo girar, entonces puedo yo artificialmente ir cambiando ese ángulo con respecto a la horizontal de mi edificio y ver cómo va cambiando la luz y las sombras en el interior. Y ya como ingenieros, lo que más nos interesaría a nosotros sería el software. Hay métodos que son aplicaciones digitales de esos métodos simplificados, como el de Waldram y el del DRE, que son bastante buenos para geometrías sencillas. Este es del mismo creador de ese diagrama citrométrico que han estado utilizando ustedes. Y bueno, funciona lo suficientemente bien para edificios de este tipo. El otro es el ray tracing, que resulta que el ray tracing es lo mismo que se hace en los videojuegos, en el rendering, para las películas animadas, que es, la luz son fotones que van viajando en línea recta y van rebotando. Entonces voy siguiendo un fotón, veo cómo va rebotando y así veo qué tanto ilumina. Pero no lo hago con un fotón, lo hago con 1 millón, 10 millones, 100 millones de partículas y llego más o menos a la iluminación. Ven que el resultado es bastante realista y me da una muy buena idea de cómo se va a ver la iluminación. Me puede calcular los valores de los luxes en el interior, los coeficientes de luz diurna. Aquí más o menos cómo se ve con una escala de colores. Pero el poder computacional que requiere es bastante alto. Y la otra es el rendering, que se puede asistir a ese diseño intuitivo. También esto asiste al diseño intuitivo de los arquitectos, pero también nos puede dar ciertos valores cuantitativos. Y aquí pueden ver cómo pueden hacer rendering con luz artificial, sin luz artificial, con diferentes protecciones solares y ver cómo va variando. Y la idea de estos programas, de hecho ahí les pongo algunos programas, es que se pueden integrar con BIM, es decir, ustedes toman su modelo de BIM, lo mandan al programa, por ejemplo, el Autodesk Revit Insight Lighting, calculan la iluminación natural y artificial y lo mandan de regreso y ya con esos valores cuantitativos. Y entonces están integrando un modelo más complejo de su edificio que tiene información de cómo se va a comportar la iluminación basado en esa geometría que ustedes metieron en su software de CAD. No sé si tengan alguna duda, ese es el contenido de la clase de hoy y con eso estaríamos cerrando